Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Esto es La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de divisiones inferiores, tanto de Newell's como de Rosario Central, como siempre les decimos, en el único lugar donde vas a ver toda la cobertura de los juveniles de la cantera rosarina. En nuestras redes sociales pueden encontrar todo el contenido en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el canal de YouTube, donde pueden ver los compactos de los partidos, los resúmenes, las entrevistas a los chicos y todo lo relacionado a la cantera rosarina. Ya finalizado el torneo, hoy vamos a tener una charla con dos jugadores de la cantera rojinegra, así que quédense ahí porque ya venimos con más en La Cantera TV. Telituni, arte sublimado. Hacemos todo para darle identidad a tu imaginación. Diseñamos kit de higiene, escolares, lancheras, mochilas, vasos térmicos y accesorios. Telituni, contactanos al 3413-362718. El detalle para tu cumpleaños, aniversario, hacemos el tapabocas que te imagines. Telituni, 3413-362718. Y en redes, Facebook e Instagram, arroba Telituni. Un plan y lo estamos cumpliendo. Volver a Rosario. Municipalidad de Rosario. El popular autoservicio. Ofertas en carnicería, verdulería, pescados, mariscos y una amplia variedad de productos de primeras marcas. Abierto todo el año. Trabajamos horario corrido. Te ofrecemos todos los medios de pago. Nos encontrás en nuestras tres sucursales, Rosario, Álvarez y La Carolina. Búscanos y seguinos en Facebook e Instagram como arroba autoservicio el popular. Sin lugar a dudas, el popular autoservicio te conviene. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341-155-975108. Riquieri, 1033, 438-2330. www.doctorbalbi.com.ar. UTGRA y la gente. Un espacio de radio para conocer todo lo que debes saber de nuestra actividad gremial. Walter Fiore y Juan Carranza van a compartir dos horas plenas de información y entretenimiento. Todos los lunes, de 17 a 19 horas, por 95.5 FM Corazón. Te invitamos a participar con tu opinión, consulta o inquietud. Lo podés hacer a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp. Recordá, la cita es lunes a las 17 en 95.5 FM Corazón. UTGRA y la gente. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Para ir a trabajar, para entrenar, para pasear, para viajar. En Rosario decimos, siempre casco. Municipalidad de Rosario. ¿Qué hacer con tus reciclables? Si tenés telgopor, vidrio, plástico, cartón, metal o papel, empezá a separarlos. Así le das una segunda oportunidad de uso y ayudás a cuidar el ambiente. Buscá en rosario.gov.ar la opción más cercana a tu domicilio. Podés depositar estos materiales en contenedores naranja y centros de recepción. En algunos barrios, el camión pasa por tu casa. Recordá que deben estar limpios y secos. Gracias. Municipalidad de Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Bien, segundo bloque de La Cantera TV y vamos a meternos ya de lleno con las entrevistas de hoy, pero antes la recomendación, como siempre, porque en Digital Sport estás a un clic de distancia de acceder al mejor producto. Digital Sport es el primer shopping online y es de Sport 78, mirá. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda. A un solo clic y con envíos a todo el país. 1, 2, es así. DigitalSport.com.ar. Bueno, estamos con jugadores de la cantera leprosa, como decíamos antes. El placer de saludarlos a Blas Finardi y Lucho Centurión. ¿Cómo están?
Hola, Hugo, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo está, Hugo? Buenas noches. Bueno, nosotros contentos de tenerlos acá. Hoy por duplicado, ya tuvimos hace poco a Nasa Funes y Johnny Palacio. Bueno, hoy con ustedes dos quiero que me cuenten cómo vivieron este año, que ya está finalizando. Queda un poquitito más de un mes, pero qué evaluación hacen de este año, tanto en lo colectivo como en lo individual. Bueno, este año la verdad que fue muy esperado con todo el tema de la pandemia y nada, era algo pendiente de arrancar con toda, de dar siempre el máximo y nada, de todos los compromisos siempre dar lo mejor. Y nada, y lo mismo que Lucho, muy buen año viene siendo y nada, mitad de año ahí yendo con reserva algunos entrenamientos, ahora de vuelta, jugando clásico y nada, y cumpliendo con todo lo que nos se pudo dar el año pasado. Bueno, bien. Después de un año, como decían recién ustedes, de pandemia, ¿cómo vivieron ese año? Bueno, vos te fuiste a Corrientes, ¿no? Pasar ese año, vos la pasaste en San Lorenzo. Sí. ¿Cómo fue ese año en el cual no se jugó, había incertidumbre, no sabía qué iba a pasar? Después se volvió a jugar, otra vez todos adentro. ¿Cómo vivieron todo ese tiempo? Y fue un año complicado. Perder una categoría no es fácil. Claro. Perdiste todo un año y nada, se hacía complicado con el tema de los entrenamientos. Por ahí viste que a veces no se podía salir. Las restricciones, no podías ni siquiera salir a correr. Claro. Al menos allá en Corrientes no se podía hacer actividad al aire libre. No podía salir. Y nada, complicado. Los entrenamientos por Zoom. Fue un año muy complicado, la verdad, en ese tema de los entrenamientos. Pero por suerte se pudo llevar adelante ahí en casa, en todo el tema de gimnasio, buscando la vuelta. Se pudo sacar un buen año dentro de todo el tema de pandemia. ¿Vos, Lucho, cómo lo viviste? No, igual que Blas. La verdad que igual. Uno siempre se la rebuscaba del lugar donde podía. Y nada, así. Fue así ese año, fue muy difícil. Bueno, como decíamos antes, dos jugadores de la cantera leprosa. Quiero empezar quizás por el lado de cada uno, de que cuenten su llegada a la institución. Primero empezando por Blas, que llegaste hace 2 años a la institución, en 2019, en Paso del Libre, pero que también tenés una historia detrás, siendo muy chico, que te costó irte de tu casa muchísimo tiempo. Tratando de ver si podías ir a un club, pero al rato volviéndote. ¿Cómo viviste todo ese tiempo cuando eras chico? Y también tu llegada a Newell's, adaptación a un mundo totalmente distinto. ¿Cómo se vivió todo eso en tu cabeza? ¿Qué pasó en estos años? Y muy difícil. O sea, en simples palabras, muy difícil. Me pasaba que, bueno, siempre iban a mi ciudad a Pasos Libres a hacer captaciones, pruebas. Y bueno, y siempre sobresaltaba. Y me decían que tenía que ir, pasó con Talleres, Argentinos, Racing. Y bueno, y iba a esas pruebas siempre. Tenía que estar una semana y no aguantaba la semana. No quería saber nada. No, y sí, por ahí me pasó en Racing, en Talleres. Fui a jugar un campeonato con Talleres en Las Varillas, Córdoba. Sí. Y bueno, y terminó el campeonato y me dicen, bueno, el pase, queremos el pase. Le dicen al presidente de mi club. Y bueno, y no, yo no quería saber nada, ¿viste? No quería saber nada, en Racing estuve y no quería estar en la pensión, extrañaba mucho a mi familia. Y bueno, y en Newell pasó que en la mismísima prueba de Racing, en Pasos Libres, había un hombre de Montecaseros Corrientes, que medio que tenía contactos acá en Newell, Paulo Nascimento. Sí. Y bueno, y él me dice, le dice a mi viejo, tengo una prueba en Newell, lo quiero llevar a tu hijo. Y bueno, fui en el 2018, diciembre. Vengo, entreno un día prueba abierta de todos sí, lados. Con un montón de jugadores. Un montón de todos, eran creo que 300 y algo eran. Un hormiguero. Sí, estaba repleto. Y bueno, y estaba Borrelli, me acuerdo, Borrelli, Mateo, Pomelo. Y bueno, y me agarro Borrelli cuando termina la prueba y me dice que quería que vaya el otro día para entrenar con la categoría. Claro. Y bueno, y voy al segundo día y me dice, bueno, queremos que vengas en una semana y media a hacer pretemporada con nosotros. Y bueno, a la semana y media estaba ahí, probando suerte de vuelta. Y bueno, y las primeras semanas también fueron duras. Fueron muy duras.
Y bueno, y por suerte con el apoyo de mi familia pude salir adelante. Ya decía, bueno, tengo 14, 15 años, ya no puedo dejar pasar esta oportunidad, ¿viste? Porque esas son las edades límites, ¿viste? Claro. Que buscan chicos. Y bueno, entonces dije, ya está, ya tengo que dejar de estar así, tengo que pensar en un futuro, tengo que dar el paso. Y bueno, los primeros meses fueron muy duros. Los primeros meses, te digo, dos meses y medio, tres, me costó adaptarme muchísimo. Y bueno, y eso. Pero bien, por suerte ahora muy bien adaptado. Ahora ya estoy acostumbrado a todo, así que ya no hay más problemas con eso. Bueno, y vos, Lucho, de San Lorenzo, con más años que él en el club, ¿cómo fue la llegada y también tus inicios como jugador? Bueno, mi llegada a Newell fue bueno, en novena división. Yo venía de varias pruebas. Yo jugaba antes acá en Leones. Leones de Rosario. Y bueno, obviamente tuve varias pruebas en Estudiantes, Lanús, fui a Boca y nada, ya estaba por quedar en Boca y tuve la mala suerte de que hubo un cambio de coordinador. Sí. Entonces, cuando vuelo para San Lorenzo, un compañero me dice, che, si hay una prueba en Rosario, es en Newell, igual que hablás. Así que bueno, al otro día fui a probar suerte y nada, ese día anduve muy bien, gracias a Dios, y se me dio. Y bueno, me citaron para entrenar con el equipo, con el plantel, y bueno, hicimos fútbol con 2002. Y ese día, por suerte, me fue bastante bien y de ahí ya arranqué a competir. Bueno, vamos a hablar de las posiciones con Centurión como un extremo. Que ¿te gusta jugar a pierna cambiada? Sí. ¿Te gusta jugar a pierna cambiada? Bueno, ¿y a quién tenés como referencia, ya sea al fútbol argentino o del fútbol exterior, a quién mirás y también cómo te definirías vos? Mira, del fútbol exterior soy mucho de mirar a Neymar, me gustan mucho, y a Mbappé. Y acá en el fútbol argentino, bueno, Ricky Centurión, Thiago Almada, esas características a mí me encantan y eso intento imitar. Bueno, y vos, Blas, con un número 5 pasado a defensor central, ¿cómo te definirías y también a quién mirás? Y no, ahora ando mirando mucho. Últimamente la UEFA, Van Dijk, Paredes, me encanta, ahí es 5, este me encanta. Y nada, a veces mirando un poco vas sacando, viste, como yo jugaba de 5. Claro. Entonces como que me tuve que adaptar a un nuevo rol de central que nunca había jugado. Por ahí a veces sí, allá en mi ciudad, pero no era mis características. Sí. Entonces, eso, miro mucho a esos jugadores. Bueno, ¿y qué pueden decir de Newell's en esta estadía en el club? ¿Qué representa para ustedes? ¿Cuáles son los sueños que tienen en la cabeza ahora a corto plazo? Quizás uno para este año, otro para más adelante. ¿Qué visión tienen en Newell's y qué representa Newell's para ustedes? Bueno, Newell's obviamente a mí me abrió las puertas, es como una segunda casa, me brindó todo. Y nada, obviamente yo estoy muy agradecido con el club y obviamente a futuro espero llegar a primera y nada, bueno, afianzarme en el puesto. Bien. ¿Vos, Blas? Y medio que lo mismo que él también. Me abrió las puertas, me dio una pensión, me dio escuela. Newell para mí es todo, siendo del interior. Para mí Newell es todo porque, bueno, como te digo, me dio una pensión, me dio escuela. Me dio todo, me dio una casa y eso nunca lo voy a dejar de agradecer a este hermoso club. Y bueno, y a futuro también poder consolidarme en primera, poder firmar un contrato, poder también ahora a corto plazo poder, si Dios quiere, afianzarme en reserva y eso. Bueno, vamos a una pequeña pausa, ahora seguimos con más de la charla con ustedes dos, así que quédense ahí porque ya seguimos con Blas Finardi y con Lucho Centurión hablando un poquito de todo en La Cantera TV. Descanso pleno es el lugar con que usted sueña. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. ¿Qué hacer con tus reciclables? Si tenés telgopor, vidrio, plástico, cartón, metal o papel, empezá a separarlos. Así le das una segunda oportunidad de uso y ayudás a cuidar el ambiente. Buscá en rosario.gov.ar la opción más cercana a tu domicilio.
podés depositar estos materiales en contenedores naranja y centros de recepción. En algunos barrios, el camión pasa por tu casa. Recordá que deben estar limpios y secos. Gracias. Municipalidad de Rosario. El Popular Autoservicio. Ofertas en carnicería, verdulería, pescados, mariscos y una amplia variedad de productos de primeras marcas. Abierto todo el año. Trabajamos horario corrido. Te ofrecemos todos los medios de pago. Nos encontrás en nuestras tres sucursales, Rosario, Álvarez y La Carolina. Búscanos y seguinos en Facebook e Instagram como arroba autoservicio El Popular. Sin lugar a dudas, El Popular Autoservicio te conviene. Plan y lo estamos cumpliendo. Volver a Rosario. Municipalidad de Rosario. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. ¿Sabes por qué en Rosario decimos alcohol cero? Porque gran parte de los siniestros viales se dan justamente por errores humanos. Y conducir con los efectos del alcohol es uno de los más frecuentes. Porque Argentina es uno de los países con mayor cantidad de accidentes de tránsito en menores de 29 años. Y el alcohol es una de esas razones. Porque la tolerancia cero al alcohol no deja lugar a dudas ni especulaciones. Cero es cero y está demostrado que salva vidas. Por eso, si tomas alcohol, no podés conducir. Alcohol cero al volante salva vidas. UTGRA y la gente. Un espacio de radio para conocer todo lo que debes saber de nuestra actividad gremial. Walter Fiore y Juan Carranza van a compartir 2 horas plenas de información y entretenimiento. Todos los lunes, de 17 a 19 horas, por 95.5 FM Corazón. Te invitamos a participar con tu opinión, consulta o inquietud. Lo podés hacer a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp. Recordá, la cita es lunes a las 17 en 95.5 FM Corazón. UTGRA y la gente. Para ir a trabajar, para entrenar, para pasear, en Rosario decimos siempre casco. Municipalidad de Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Bien, último bloque de La Cantera TV y con Blas y Lucho para hablar un poco de los directores técnicos. Bueno, antes fuera de aire hablábamos de Pomelo Mateo, una persona que es referente en Newell, que es un histórico, que se puso como director técnico empezando con categorías menores, hoy dirigiendo una de las mayores. Pero ¿cómo es tenerlo a Diego Mateo como técnico, un técnico con el cual también llegaron a una final, ¿no? Sí, no. Vos lo tuviste en tu primer año en Newell. Si fue el primer año de él también. Claro, fue el primer año de él, sí. Fue el primer año de él y el primer año mío. Y nada, muy bien. Pomelo un genio. Se hacía muy llevadero los días porque, bueno, ellos eran uno más de nosotros. Claro. Víctor Molina, sí. Gonza. Eran uno más de nosotros. ¿Qué y Gonza eso, Magurno? No. Gonzina. Gonzalo Alcina, y se hacían más llevar a los días porque eran uno más de nosotros, pero cuando había que ponerse las pilas para los trabajos, se ponían las pilas de verdad. Y nada, y bueno, y Pomelo, que me abrió las puertas en mi primer año, totalmente agradecido a él. ¿Y vos, Lucho? Bueno, ¿qué opinas de Pomelo? No, y Pomelo fue alguien que a nosotros nos marcó mucho. La forma de juego en ese año era muy parecida para mí, y en mi pensamiento, a su estilo. Claro. Éramos muy aguerridos de correr, meter y esto y lo otro. Y la verdad que fue un técnico que marcó algo en nosotros también.
¿Y qué te pedía vos? ¿Te usaba como extremo? ¿Qué te pedía? ¿Qué indicaciones te daba? Claro, a mí me usaba extremo como carrilero, claro. Con mucha ida y vuelta. Recuperación y después atacar rápido. Bueno, ¿y qué otros técnicos también para mencionar de los que tienen en este camino, que es el de ustedes, en inferiores, por el cual pasan muchos técnicos? ¿Qué otro técnico se les viene a la cabeza al cual ustedes tienen quizás muy buenas referencias de ellos y que los hayan marcado? Y no, y bueno, a mí Mateo, como te digo, me marcó muchísimo por el tema de que me dio una oportunidad y aprendí muchísimo. Como yo, él jugaba de 5 y yo, claro, en ese entonces también jugaba de 5. Claro, el mejor consejo de él. Claro, entonces siempre que él hacía algo o que hacía esto, yo veía videos de él en YouTube, ¿viste? Y para imitar más a su estilo de juego, a lo que él nos pedía. Entonces, él fue uno de los que me marcó y que me enseñó muchísimas cosas y aprendí muchísimo con él. ¿Y vos, Lucho? Y bueno, también Pomelo. Pomelo también fue un técnico que a mí me marcó muchísimo. Fue un técnico que me brindó mucha confianza, igual que el Rolly. Claro. Que el técnico que tenemos. Y digo, lo mismo de Augusto Ocampo. Y también tuve un técnico, Ernesto Vecchio. Ajá. Que a mí me tuvo y la verdad que significó mucho para mí. Bien. Sí, la verdad, lo que dice él también de Rolly, Augusto Ocampo, que bueno, este año me dio a mí al menos la confianza para todo. Yo no venía con mucha confianza, ¿viste? Con el técnico anterior, con los técnicos anteriores. Y bueno, y él me pudo dar esa pizca de confianza para que pueda subir. Bueno, y los dos ganaron clásicos en este año. ¿Qué significa para ustedes? Los dos por el mismo resultado, con 3-0. ¿Qué significa para ustedes jugar el clásico y ganarlo? Y jugar un clásico es lo más hermoso del mundo. Y más si lo ganás. Es una sensación muy hermosa. Después, con todo lo que se vive después de ganarlo, los cantos, el estar con tus compañeros, todos felices, la felicidad que hay dentro del vestuario, no te imaginas. Y es hermoso, una sensación hermosa. Sí, la verdad que sí, que es algo único e inigualable. La verdad que después de salir del partido, haber ganado y encontrarse con tus compañeros, mirarlo a la cara y estar todos felices, es lo más lindo que te puede pasar. Bueno, y detrás de estos dos jugadores y de todos los jugadores que están en la cantera, hay obviamente una familia que los apoya. Quiero que ustedes me digan cómo está conformada su familia y a quién obviamente le quieren mandar el saludo para ellos que los bancan siempre. Y no, y yo, bueno, mi familia compuesta por mis viejos, mi papá y mi mamá, bueno, son separados hace 6 años, 7. Y mis hermanos, Sofi, Ian, Nereo, que bueno, a mi viejo le debo todo. Él me viene bancando desde... Es técnico tu papá, ¿no? Mi viejo es técnico allá en Paso de los Libres. Y era mi técnico también antes. Claro. Compartido muchas cosas y bueno, a él le quiero agradecer todo. Porque bueno, gracias a él estoy acá y que me viene bancando, me viene apoyando. Y que dale, hijo, dale, no le afloje. Todos tenemos esos días, dice, que no sí, queremos sí, que saber no, nada. No querés saber nada, querés dejar todo de lado. Que pasa muchísimas veces y él está ahí siempre, dale un poquito más, y a él le agradezco todo. Y bueno, y también a mis hermanos que me apoyan, mi vieja, mi madrastra, aunque no está con mi viejo, tiene un hijo, tengo un hermano por parte de padre. Bien. Y bueno, y él también está muy, muy conmigo. Somos el uno para el otro todos y eso me encanta. Bueno, ¿y de tu parte, Lucho? Bueno, y de mi parte, mis viejos, Sandra y Eduardo, y mis hermanos, Luca y Lourdes. Y bueno, bueno, también decirle a mi abuelo que mi abuelo siempre estuvo, Héctor. Bien. Y nada, a él sí le debo todo. La verdad que le debo todo porque él siempre estuvo, que yo arranqué a patear una pelota, él te siempre... siguió a todos lados. Sí, a todos lados, a todos lados. Y él siempre dando consejos, apoyándome en la buena, en las malas, siempre. Él siempre conmigo. Bueno, y obviamente ellos orgullosos y a seguir el camino como siempre de ustedes y a seguir bancándolo, siendo la espalda de ustedes dos y seguramente estando orgullosos. Quiero para cerrar que me digan de los compañeros cuál es el más cargoso, el más jodón y también el que más lo sorprende en el día a día, el que más quizás dicen es una locura lo que hace con la pelota o el que más lo sorprende jugando. Bueno. Y el más jodón... Sí.
Es unánime la... Sí, sí. Y para nosotros ahora veníamos hablando y el Licha Montenegro se lleva toda la ficha. Se lleva toda la ficha, bueno. Sí, se lleva toda la ficha. ¿Y en el otro a quién ponemos? Y a mí el que más me sorprende, que viene teniendo buenos rodajes, Román Cerutti. Bien. A mí me viene sorprendiendo su día a día, toda su evolución. Bueno, y de mi parte, para mí, el que evolucionó mucho fue Marcelo Sponda. Bien, el Chelo. Sí, el Chelo. Sí, también coincido con Lucho. Bueno, dos jugadorazos y dos jugadorazos de ustedes también. Les agradecemos por venir acá a La Cantera TV y contar la historia de dos chicos de la cantera rosarina, como muchos hay y como muchos tienen una historia detrás. Bueno, en este caso, de Blas Finardi y de Lucho Centurión, muchas gracias por venir y les deseamos lo mejor para lo que se viene. Ah, no hay que agradecer a Hugo. Gracias a ustedes por darnos el espacio de venir y saber un poco de nosotros. Y bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Agus, por todo. Y agradecer también a La Cantera por abrirnos las puertas. Bueno, ahí pasaron dos chicos de La Cantera Leprosa, Lucho Centurión y Blas Finardi. Dos historias más, dos jugadores más de La Cantera Rosarina que pasaron por La Cantera TV. Nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene para contar, obviamente, más historias de los chicos rosarinos. Ya finalizando el año, aún muy poquito de que finalice este año de competencia, con buenas actuaciones obviamente de Newell's y de Central, y obviamente contando historias y siguiendo, como siempre, como no lo vas a ver en ningún lado, como lo ves solamente en La Cantera TV, la historia de los chicos. Nos vemos y será hasta la semana que viene. Gracias.